Good afternoon, my dear apprentices. Welcome to our second online session, English Does Work One. This is teacher Harold Rodriguez and I'm so happy to have you here for having you here today. Muy buenas tardes, mis queridos aprendices. Bienvenidos a nuestra segunda sesión en línea del curso English Does Work One. Soy el instructor Harold Rodriguez y bueno, contento, feliz de tenerlos aquí nuevamente eh, para, esta, para este, este nuevo encuentro, ¿no? Nuestra, esta nueva sesión que corresponde a eh, las actividades de la semana 1. El día de ayer hicimos, estuvimos en la sesión en línea de eh, inducción, ¿sí? en la cual les mostré la plataforma, la estructura del curso. Y hablamos de las actividades previas o actividades preliminares. Hoy vamos a hablar, estoy aquí con Ingrid Dark World One, hoy vamos a hablar de las actividades de la primera semana, ya, actividades como tal de eh, aprendizaje. Bien, entonces esto corresponde con el anuncio publicado el día de hoy: Actividad de Aprendizaje AA 1.1 o Actividad de Aprendizaje 1.1. Corresponde a la semana que va de agosto 17 a agosto 24. Esa es nuestra primera semana. ¿sí? Con fecha límite de entrega de evidencias. Bueno, aquí es fácil, ya vamos a ver cuál es la evidencia. Con la fecha límite de entrega de evidencias el 24 de agosto. O sea, el último día de la semana es la fecha de entrega de evidencias. Ojo, recomendada. Recuerden que en el anuncio quedó claramente establecido y en el cronograma que la fecha límite de entrega de evidencias del curso es el 15 de septiembre, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy les voy a contar acerca de, eh, bueno, la guía de aprendizaje, ¿sí? Cómo descargar, bueno, vamos a descargar y leer la guía de aprendizaje. Voy a hablarles, voy a presentarles, porque pues obviamente no voy a desarrollar todo el material. Les voy a presentar el material, les voy a dar algunas guías, algunas pautas, porque el material lo desarrollan ustedes. El material de aprendizaje. Hello, it's nice to meet you. Okay. Hola, encantado de conocerse. Eh, digamos que es la, la interpretación. ¿Sí? Y la evidencia. Voy a hablarles de la evidencia desarrollar esta semana, que es el test. Ojo, oh, el test, la evaluación. Es fundamental que, por favor, hagan la evaluación. ¿Listo? Bien. Y la cuarta actividad, pues, es participar en esta sesión en línea en la que nos encontramos el día de hoy. ¿Listo? Entonces, voy a iniciar de una forma diferente. ¿eh? Eh, voy a iniciar primero hablando de la guía, luego de la evidencia, ¿sí? Y al final, entonces voy a trabajar el material de aprendizaje. Vamos una hora hasta las seis de la tarde. <laughs> entonces, vamos a aprovechar al máximo ese, ese tiempo, ¿listo? Como les comentaba ayer, entonces, iniciamos hoy. Oh, mejor aún el espacio donde se desarrolla el curso es aquí en el botón contenido del curso del menú de herramientas entonces vamos a hacer clic en contenido del curso listo como siempre hacemos clic en proyecto <coughs> ya yo les hablaba de <coughs> información general hablábamos del cronograma y entre ya oh, hoy ah bueno perdón y hablamos de actividades iniciales <coughs> ya hoy perdón Ya vamos a hablar de lo que son las actividades de aprendizaje como tal. <laughs> y en efecto, aquí tenemos la carpeta correspondiente. Mira. Información general, cronograma, actividades iniciales, que les publiqué el día de hoy el anuncio también, por cierto, aquí regreso un momento. Ya, el día de ayer <laughs> publiqué el mensaje, el anuncio acerca de las actividades previas o actividades iniciales, aquí están, actualizar los datos personales, realizar el cuestionario de diagnóstico de saberes previos, y la presentación personal en el foro social, ¿listo? Aún no les he publicado la grabación de la sesión de ayer, ahora más tarde se la voy a, a publicar, voy a compartir la grabación de la primera sesión en línea, y la de hoy la estaré eh, compartiendo creo que mañana, es pues mañana es sábado, no trabajo, se supone, pero pues hay que, hay, eso es algo que es importante que ustedes deben tener. ¿Sí? Bueno, entonces continúo aquí en contenido del curso. Entonces vamos a proyecto, ¿cierto? Y aquí es donde está, esta carpeta es clave para el desarrollo del curso. Se llama Actividades de Aprendizaje Guía. La palabrita guía es la que nos da la pauta acerca de, ah, ahí es donde está la guía de aprendizaje. se me preguntan, profe, ay, Perdón. Profe, eh, <coughs> lo siento mucho yo hablando. Bueno, ¿dónde está la guía de aprendizaje? Profe, ¿dónde la encuentro? Pues mira, aquí está en actividades de aprendizaje guía. Entonces vamos a hacer clic <coughs> en actividades de aprendizaje guía. Lo primero que vamos a encontrar precisamente es la guía de aprendizaje. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer clic en guía de aprendizaje. Como veíamos ayer. Se, se eh, despliega aquí en la, en la pantalla principal, la ventana principal, ese contenido de guía de aprendizaje. Y aquí está en efecto el, el enlace al recurso. Vamos a hacerle clic al recurso. Es un documento, es un PDF que deben, yo les recomiendo que descarguen y abran para que lo lean con calma. Es el único, solo hay una guía de aprendizaje. Bueno, aquí está la guía de aprendizaje. Veanla. Denominación del programa, English does work, level one, código del, del programa de formación. Aquí están espe especificadas la competencia de aprendizaje y los resultados de aprendizaje. Este curso, como mencioné ayer, eh, tiene tres resultados de aprendizaje y tiene una duración de 48 horas, ¿no? Cuatro semanas. Bien. Entonces, bueno, aquí está la presentación la formulación de las actividades de aprendizaje. Yo dejo que ustedes lean eso con calma. Yo voy a irme de una vez a este cuadro, que es de suma importancia. ¿Por qué este cuadro es de importancia? Por lo siguiente, porque este cuadro... semana 2, semana 3, semana 4, eh, se espera que en cada semana ustedes dediquen 12 horas. La semana tiene muchísimas horas, ¿no? Entonces, se espera que ustedes, de todas las horas que tiene una semana, ¿sí? Siete días, <coughs> ustedes utilicen 12 horas. ¿Para qué? Para eh, desarrollar el curso, ¿sí? Para desarrollar cada semana. Bien. Y tenemos aquí las evidencias de cada semana. Entonces, para esta primera semana... Nuestra evidencia es la más sencilla, creo yo, y es realizar el test. Entonces, la idea aquí es que ustedes estudien el material y una vez que hayan estudiado el material, ¿sí? Eh, realicen el test, la evaluación. Ahorita les muestro dónde la encuentren y cómo hacerlo. Bien. La semana 2 vamos a trabajar el foro. Let's meet, que también es muy fácil. Ya lo verán. Lo importante, insisto, es que habiliten el texto enriquecido, como explicaba en la primera sesión. Para la semana 3, la evidencia se llama presentación rutina diaria. Y para la semana 4, el video presentación. ¿Listo? Miren, son cuatro evidencias. Bueno, de hecho son dos evidencias, un foro y un test. De eso se trata el curso. Entonces, esta semana nos enfocamos en el test. ¿Listo? <coughs> perdón. Listo. Entonces, eh, aquí en la, en, la, en la guía, ustedes van a encontrar la descripción de cada una de las evidencias que vamos a desarrollar. Pero ojo, yo les voy a dar pautas para desarrollar cada una de esas evidencias. Aquí ustedes encuentran pautas, pautas, perdón, pautas generales. Yo les estaré dando, en cada sesión en línea, les estaré dando las pautas específicas para cada una de esas evidencias. ¿Listo? Bueno, entonces, nuestra primera evidencia va a ser el test. Dice aquí, esta evidencia está centrada en que comprenda el vocabulario, ojo, y expresiones en conversaciones cortas acerca de información personal y los saludos formales e informales. Perfecto. A través del uso de expresiones sencillas en inglés. Claro, más que suficiente, ¿cierto? <coughs> dice, lineamientos generales. Producto a entregar, cuestionario. Es lo que ustedes van a presentar, un cuestionario. Extensión, 30 minutos. Y dice que para el desarrollo de este cuestionario, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio test EDWAA1-1. EV01 o EV01. ¿Listo? Bien. Entonces, ahí hasta ahí voy a llegar con la guía. ¿sí? No voy a necesitar más para lo que estamos hablando hoy. Obviamente lo dejo para que ustedes descarguen la guía y la lean completa. Bien. Entonces, quiere decir que para esta semana ustedes van a desarrollar el test. Bien. ¿Dónde encuentran el test? Hay dos espacios para encontrar el test. ¿Ok? El primer espacio es aquí en actividades de aprendizaje guía, precisamente. Se van a desplazar ustedes hasta el final, aquí, donde encuentran una hoja, al final, perdón, de actividades de aprendizaje, y guía. ¿Sí? Tengo una, dos, tengo la guía, el material de estudio 1, el material de estudio 2, el material de estudio 3 y las actividades de aprendizaje. Perdón, voy a acercar un poquito más esto, estoy agachando mucho. Bien. Entonces, fíjense, el último elemento de la actividad de aprendizaje guía de esta carpeta es actividad de aprendizaje 1. En actividad de aprendizaje 1 es donde están las evidencias, desde, es el espacio desde donde ustedes van a enviar sus evidencias. ¿Listo? Pues vamos a hacer clic aquí en actividad de aprendizaje 1, en la hoja. Veanlo y aquí está. ¿Se acuerdan que hablábamos en la sesión 1? Entonces aquí vamos a ver que esto está formado por varias hojas o varias páginas. Aquí dice una de cinco, quiere decir que en total son cinco páginas, donde la primera, en esta que estamos en este momento, es la de instrucciones. Y miremos qué contiene. Dice navegue utilizando los botones casita, izquierda, derecha, flecha, izquierda, flecha, derecha, para explorar y desarrollar las evidencias de la actividad de aprendizaje AA1. Ah, ¡Qué bien! ¿Cuáles son esas evidencias? El test w 1 ¿cierto? English Does World One. El foro Let's Meet, esa sería la, la segunda evidencia, bueno, segunda actividad. La presentación rutina diaria, esa es la tercera evidencia, bueno, sería la primera evidencia. Y el video presentación, que es la última evidencia. Quiere decir que aquí, en este, en este espacio, vamos a encontrar todas esas evidencias. Es que por aquí es que ustedes van a hacer la entrega normalmente. Entonces, vamos a hacer clic a la derecha y vamos a ir. <coughs> A la primera actividad de aprendizaje o primera evidencia. Entonces, ¿cuál es la primera evidencia? Véanlo. Test EDW1. Profe, ¿cómo desarrolló el test? Muy sencillo. Desplazan la ruedita hacia abajo y aquí lo ven. Dice: Test EDW1, fecha de apertura 2023, agosto 17, fecha de cierre 2023, septiembre 15. Ya saben. Tienen hasta el 15 de septiembre para presentarlo. O sea, la idea es que lo entreguen hasta el 24 de agosto, si hacen todo dentro de los, los tiempos, ¿no? O sea, haciendo un manejo acertado de la agenda. Pero tendrán hasta el último momento disponible el test. Nadie me puede escribir, ay, profe, que por favor me habilite la evidencia, el test, porque es que yo no lo he presentado. Y se pasó la fecha. Van a estar abiertos. Todo el tiempo. Ya están abiertos hasta el 15 de septiembre. ¿Cómo presentas la evaluación? <coughs> aquí está el botoncito. Presentar evaluación. ¿sí? Entonces vamos a hacer clic. Van a hacer ustedes hacer clic aquí en Presentar evaluación. Vamos a hacerle clic. Y veanlo. Ahí está listo. Se parece mucho a lo que hablábamos del de el sondeo de aprendizajes previos. Vamos a ver cómo está configurado el test. Dice, preguntas 28, son 28 preguntas, mis queridos aprendices, ¿ok? Es válido desde el 17 de agosto a las 0000 hasta el eh, 15 de septiembre a las 23 y 59 de la noche. <coughs> bueno, las 23 y 59 obviamente es en la noche, ¿no? Duración: 1 hora 30 minutos. Les he agregado una hora. Fíjense que en la guía dice 30 minutos. Yo lo he extendido una hora más. O sea que tienen una hora y media para desarrollar su evidencia, para que, desarrollar su texto, para desarrollarlo con calma. ¡Ojo! Si ustedes entran al test y se salen o cierran la ventana o cualquier cosa, es test realizado. Lo saca del test y califica. Así que tengan cuidado. ¿Ok? Tengan cuidado porque si hacen clic y después, ah, no, listo, ya vi cómo es. Y se salen, ya, presentaron el test y nota cero porque no hiciste nada, ¿vale? Para evitar ese tipo de accidentes, ¿ok? Solo para evitar ese tipo de accidentes, yo he habilitado dos intentos. Es decir, que si por error, si por error, entraron y se salieron. Ay, profe, no alcancé a responder nada. ¡Oh! Si les va mal, si les va mal, ustedes pueden volver a presentar el test. Listo, entonces queda habilitado automáticamente. Si alguien llega a tener un problema, un inconveniente, me puede escribir por el, por WhatsApp, me escribe directamente a mí, me escribe, profe, por favor, soy fulanito de tal, fulanita de tal, del curso tal, te ruego por favor me habilites la evaluación, el test, y yo Así con esa información voy a poder ir Busco en el curso correspondiente En la ficha del curso ¿sí? La persona, el nombre de la persona Y listo, le habilito el test Bueno, listo Entonces, mírenlo, está aquí ¿Cómo inician el test? Muy sencillo, ¿cierto? Es solo presionar el botón continuar Aquí lo dice, para empezarla Presiona el botón de continuar Ojo, aquí hay una casilla que dice Si deseas hacer tu evalu evaluación En una ventana nueva, da clic aquí mi recomendación es que lo hagan en una ventana nueva. Entonces yo le hago clic y luego hago clic en continuar. Clic, continuar. ¿Sí? Me abre una nueva ventana, dice, esta evaluación será evaluada, lo siento mucho. Ese, esa monstruosidad de redacción no la hice yo. Dice, esta evaluación será evaluado. Si sales de esta pantalla, termina tu evaluación antes. ¿Okay? Es decir, si te sales de la ventana... Ya quedas evaluado. Por eso les ruego que si la van a hacer, sea en serio. Porque lo van a hacer. Si van a entrar ahí, porque la van a hacer ya. Ya estudiaron, ya están listos. Hago clic en aceptar y veanlo, inicia. Aquí está el tiempo. Una hora, 29.56. Miren cómo es. Inicia con un audio. Tienen que escuchar el audio y de acuerdo a lo que escuchen en el audio, van respondiendo las preguntas. Ok. Si tienen que volverlo a escuchar, el y lo escuchan cuantas veces sea necesario. No se preocupen, por eso tienen hora y media para desarrollarlo. ¿Listo? Una vez que han respondido ahí, entonces pasan a la siguiente página. Ojo, no hacen clic en enviar, sino hacen clic en siguiente. Siguiente. Y pasa a la página 2. Vean, ¿sí ven? Aquí estamos en las preguntas 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, en la anterior estábamos de la 1 a la 5. Listo. El audio, no sé si sea el mismo audio o sea otro audio. Escuchan cuantas veces sea necesario. Y van respondiendo de acuerdo a lo que, lo que escuchen aquí. Es fácil porque están disponibles las opciones de respuesta. Entonces, no es que tengan que decir. Ay, ¿cómo fue que dijo? Voy a tratar de interpretarlo. Ya está aquí. Entonces, es seleccionar la opción. ¿Listo? Van continuando. Siguiente. Míralo. ¿Sí? Estas sí ya son Preguntas, para que seleccionen El artículo apropiado A, de AN A, D, AN Este es de artículos, ¿Ok? El uso de los artículos Bien, este es hasta la, estos son Cinco preguntas, voy en la página 3 de 6 La siguiente es lo mismo, esto es pura Gramática, ¿Cierto? Utilice o escriba el artículo Correcto, en la página 5. <coughs> Uy, esto está bien chévere. Listo, es un un scramble, es decir, tienen que eh, organizar las letras para que es, eh, escriban una palabra. O sea, que N H -E P -E tienen que convertirlo en una palabra que tenga sentido, ¿no? Aquí lo mismo. Entonces, cada una de estas letras las tienen que organizar, ¿cierto? Para que formen una palabra con sentido, obviamente en inglés. Listo. <coughs> Bien, aquí van a escuchar un one, two. Yeah. Ah, ok. Listo, entonces dice A, ¿Ah? dice una palabra, entonces escriben la palabrita aquí enfrente. Sí, mira, sí, ¿cuál es sí? Aquí está. Obviamente, tienen que repasar el alfabeto, ¿no? Sí. Ok. Míralo, D. Y así sucesivamente. ¿Bien? Aquí hay una lectura muy breve <coughs> y ustedes van a responder, van a completar aquí de acuerdo a la lectura. ¿Listo? Y la última página, la página 6 de 6. Ah, lo mismo. Un texto breve y responder de acuerdo a, eh, a la lectura. Es comprensión lectora. ¿Listo? Una vez que terminen, hacen clic en enviar. ¿Listo? A mí me dice, has contestado 16 de 28, decías enviar, o sea que dejé muchas en blanco, ¿no? Sí, hay de, de, según esto contesté 16 y dejé 28 en blanco. Yeah. La verdad no recontesté ninguna. Entonces, ustedes esto les sirve para que de pronto se les olvidó contestar una. Ustedes dicen, ay, si te dice, por ejemplo, 25 de 28, quiere decir que te faltaron 3. O 27 de 28, que te faltaron, te faltó una. Entonces, ojo a eso, debe ser 28 de 28, ¿cierto? Contestó 28 de 28. Entonces, se pueden devolver mira, atrás, ¿cierto? Atrás y buscar cuál es la que dejaron sin responder. ¿Listo? Bien. Ese es el, el test que deben desarrollar esta semana. <coughs> Sencillito, la evidencia que deben desarrollar esta semana. Lo pueden, voy a cerrarlo así, lo pueden desarrollar desde aquí, ¿cierto? Desde actividad de aprendizaje. ¿Cierto? La segunda página de actividad de aprendizaje, ¿cierto? Pero la pueden desarrollar también desde otro espacio. ¿Cuál es ese otro espacio? Devuelvo aquí. Desde el menú principal, ¿cierto? La ventana principal. Aquí, en el menú de herramientas, ustedes van a buscar, por favor, un botón que dice evaluaciones. Mírenlo aquí. Evaluaciones. Hacen clic en evaluaciones. ¿Listo? Y desde aquí ustedes pueden realizar su evaluación. ¿Sí? Dice aquí, re, dice algo así como eh, reactivar su, su evaluación o ver evaluación. ¿Listo? Yo tengo un botón diferente, ¿no? Ver evaluación. ¿Sí? Pues mira, yo puedo ver quiénes han realizado las evidencias y habilitarlos. Pero ustedes lo que van a ver aquí en el, el botoncito es algo así como reactivar evaluación o realizar evaluación. Si les dice ver evaluación es porque les permite, o sea, desde aquí ustedes pueden realizar la evaluación o pueden corregir, volver a presentar la evaluación, ¿sí? Van a tener un botón que dice ahí reactivar evaluación. Entonces, ustedes le hacen clic, él les dice que va a borrar el intento anterior y que va a iniciar un nuevo intento de evaluación. Ustedes hacen clic en OK, en lo que corresponda, y realizan nuevamente su evaluación. ¿Ok? Recuerden, herramientas, botón evaluaciones. ¿Listo? Muy bien. Esa será la evidencia a realizantes. Ya quedaron claros aquí los dos espacios desde donde van a presentar la evidencia. ¿Listo? Bien. Eso en cuanto a la evidencia. Quedamos, quedamos listos. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Entonces, a continuación, les voy a presentar el material. Voy a hacer un, una, les voy a, a mostrar, voy a presentar el material. No voy a ahondar en él porque eh, en este caso ya es eh, potestad de ustedes, ya saben, es un curso virtual, es autónomo, entonces ustedes tienen que estudiar, ¿cierto? De manera autónoma, todo el material. Listo. Voy a compartir mi pantalla completa. Por favor, los que van llegando, recuerden en el chat, escriben eh, su nombre completo, ¿sí? Nombre completo y la ficha, el curso en el, en el que están matriculados. Ficha y curso en el que están matriculados, ¿ok? Para la asistencia, para darles eh, bono, bonificación. ¿Listo? Bueno, voy a compartir. Listo. Bueno, entonces en ese momento de estar compartiendo con ustedes <coughs> pantalla completa. ¿Listo? Muy bien, entonces me voy a volver aquí al menú de anuncios. Menú de anuncios. Bien. ¿Dónde encuentran el material de estudio? Este sí, solo hay un sitio para ubicarlo y ese es el que les voy a mostrar a continuación. Entonces, vuelve y juega. Herramientas. Contenido del curso. Hacen clic en Contenido del curso y van a ir aquí, ¿cierto? Van a quedar aquí. Contenido del curso, proyecto. Entonces vamos a proyecto. Actividades de aprendizaje y guía. La estoy recogiendo para vuelvo, luego volverla a abrir. Actividades de aprendizaje guía. Y aquí los van a ver. Vimos que lo primero que había era la guía. Bien. Luego de la guía vienen los componentes de estudio. Esta semana el componente de estudio o el componente formativo se llama Hello, it's nice to meet you. Entonces, para entrar a ese componente, simplemente hacemos clic. Y aquí obviamente se va a desplegar en la parte central, ¿cierto? El espacio para ese componente. Y ustedes simplemente van a hacer clic en el botoncito que dice clic aquí para acceder al recurso educativo. Vamos a hacer clic. Recomendación hacer esto desde un portátil. No es lo mismo desde un celular y de hecho no está diseñado para funcionar en celulares. Entonces, eh, vayan a un café internet, bueno, a un internet, vayan donde un amigo, donde un familiar y háganlo desde un equipo de cómputo, pantalla grande, mouse, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bien, este es el material. Fíjense cómo se despliega. Qué chévere. Abre una pestaña aparte. It's hello, it's nice to meet you. Encantado de conocerte. Aquí nos hace la introducción, cierto, nociones gramaticales básicas, artículos, sustantivos, pronombres de sujeto, pronombres de objeto, cierto, el verbo ser, los saludos, despedidas, algunas ideas más elaboradas, etcétera. Entonces, para empezar a navegar, ustedes simplemente hacen clic o aquí donde dice ver contenido o aquí donde dice ver más. Listo, te vamos a hacerle clic en ver contenido. Yo voy a maximizar esta ventana. Listo. Mira, ahí está. Introducción. Entonces, miren, lo primero es el video de bienvenida. Vamos a ver ese video de bienvenida, ¿vale? Hello, it's nice to meet you. Hola, encantado de conocerte. Introducción. El inglés es el idioma de la comunicación internacional en áreas como la ciencia, la política, los medios, la diplomacia, el turismo, entre otras. Y tener un buen nivel en el manejo de este idioma brinda mejores oportunidades, no solo a nivel laboral y profesional, sino también con respecto a la calidad de vida, porque es un idioma muy útil para el entretenimiento y la socialización. En esta primera parte se hará el primer acercamiento al idioma de una manera amena, lo que sentará unas bases fuertes para ir construyendo el camino del aprendizaje bilingüe. Se empezará hablando de conceptos básicos de gramática, como la persona gramatical que realiza la acción en una oración, el verbo ser o estar, y también conceptos básicos conversacionales y de vocabulario, como la manera apropiada para saludar, despedirse, hasta los números, resaltando en cada parte la pronunciación. Bueno, qué chévere, ¿cierto? Ya estuvo el eh, video de introducción. Entonces, oh. Este material, todas las semanas hay un material para estudiar y cada semana yo les iré presentando ese material. Bueno, son solo tres materiales. En las, entre las sesiones 2, la 3 y la 4 voy a estar presentándoles el material. ¿Listo? Bien. Este material que estamos viendo es necesario para que puedan desarrollar el test. Por favor, no vayan a desarrollar el test sin por lo menos estudiar este material, porque además este material les va a servir para la segunda evidencia, ¿cierto? Que es el foro. Bueno, este curso es el más fácil de todos, pero sí, va a ser necesario. ¿Listo? Bien, entonces hemos visto el video. Mira, podemos navegar aquí. Ustedes tienen la libertad de navegar como quieran. Tenemos un botón de menú. Mira, si yo hago clic aquí en el menú. Ah, pueden navegar desde el menú, además de otras opciones que existen en el material. Una presentación en síntesis. A ver, sí, síntesis. Miren. De cómo es el curso. English does work. ¿Cierto? Level one. Entonces, verb TV, el ABC, el alfabeto, numbers, greetings. Estos son los temas de este material de estudio. Y aquí está un PDF con los anexos o el anexo de la síntesis, ¿listo? Está el glosario de términos. Mi recomendación siempre, por favor, estudien a través de glosarios de términos. En inglés es la mejor forma de enriquecer el vocabulario. Hay un material complementario que les recomiendo utilicen porque ustedes van enriqueciéndose, o recuerden que deben ir un poco más allá, ¿no? Entonces Enriquecerse. Entonces aquí mira, hay un recurso que es un video, este es un artículo web, aquí hay otro video y aquí es una página web. ¿Y cómo hacen para ir a ellos? Pues simplemente haciendo clic en cada uno de sus correspondientes iconos o iconos de enlace. ¿Esto? Bien, no voy a entrar a ellos porque les dejo esa navegación, esa investigación a ustedes. Esto es un material muy, muy rico. Rico en cuanto a que es chévere leerlo, pero también a que tiene. Eh, eh, tiene riqueza de contenido, sí, este material. Bien, las referencias bibliográficas que les pueden servir y yo les recomiendo que también las visiten, sí. Y hay una opción para descargar el material de cuyo cuyo tutorial les estaré publicando este fin de semana. Listo? Sí, tengo que publicarles ese ese tutorial de cómo descargar el material porque ustedes pueden quedarse con este material a diferencia de los cursos anteriores, sí. En los cursos anteriores eh, no había forma de que ustedes se quedaran con el material interactivo. Aquí sí. Entonces, bueno, muy chévere. Sí. Bueno. Entonces, eh, regresemos a la introducción. Listo, voy a cerrar el menú. Entonces, continuamos. Vamos a hacer clic en continuar. Continuar. Listo, te mira. Empieza con la primera sección. La primera sección. Eh, que ustedes van a ver es el de las categorías gramaticales básicas. Entonces, ¿qué van aquí? A ver, ustedes. Entonces, van a ver los conceptos de... Espera, te recargo esto porque está como, como raro. Recarga. Listo, sí. Entonces, es culpa de mi internet, sorry. Tenemos entonces la tabla 1 de los artículos y los sustantivos, ¿cierto? Son conceptos que es importante conocer por lo menos si ustedes quieren aprender a hablar un inglés que les sirva desde lo académico, les va a servir desde la vida, en general, pero también desde lo académico, ¿sí? Porque hay muchos cursos, mucha gente es que ofrecen, "Ay, aprende inglés sin aprender nada de gramática", y eso no es correcto. Pues sí, tú puedes aprender a hablar un inglés como el inglés que habla, no sé, el señor que les atiende sin denigrar de nadie ni hablar mal de nadie, pero el, el, que, el que les da el, el muchacho que, no sé, en, en la tienda de la esquina, claro, podría ser profesional y le tocó trabajar en eso, ¿no? O el de la estación de servicio, o eh, una persona ya en la, en, la, en la galería o en la plaza de mercado. O sea, hay personas que hablan español pero cuando ustedes hablan con ellos se dan cuenta que ese español es como que, no es el español que uno quiere hablar, ¿cierto? Pues con el inglés pasa lo mismo. A ustedes les pueden ofrecer, ay, aprende inglés sin aprender nada de gramática. Ok, pero es que aprender inglés de la calle es como alguien que quiere aprender y aprende el español de la, de la calle y luego pretende, pues, conseguir un trabajo expresándose de esa manera. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Vale? Bien está lo de artículos definidos e indefin indefinidos conocido el artículo definido o determinado como el D -T -H E, que es equivalente ojo que no es igual no es que significa no es el que equivalente al que nosotros en español utilizamos como el la los y las y eventualmente lo también sí entonces ese es el ese es el equivalente y aquí hay algunas aclaraciones respecto a ese artículo, que no varía en número eh, y que no varía en género. En otras palabras, que es genérico, sirve para masculino, para femenino y sirve para singular y para plural. ¿Listo? Y tenemos los artículos indefinidos, a, an, que son el mismo, ¿ok? Que es básicamente el equivalente a ese artículo que uno utiliza para referirse a un solo objeto. ¿Sí? Un. Una, eh, unos unas, no, ¿ok? Unos unas, no. Para un, una, sí, pero para unos unas no es realmente acertado, porque unos unas es un plural y en inglés no se maneja de esa manera, ¿listo? Bien, sí, es un error de los, de los autores. Yo les hago ahí la aclaración, no lo puedo corregir, infortunadamente. Listo. Lo mismo es tanto masculino como femenino, ¿sí? Se utiliza para masculino, femenino, o sea, no tiene género, pero sí es definitivamente de una sola cantidad, de singular. Listo. ¿Cuándo se utiliza a? ¿Cuándo se utiliza and? Se utiliza a cuando tú te refieres a un objeto, un sustantivo que empieza con sonido de consonante, ¿cierto? I need a book. Necesito un libro. ¿Listo? Y se utiliza an cuando el objeto del que hablamos, o sea, el sustantivo, empieza con sonido de vocal. I need an eraser. Eraser. Bueno, hay quienes dicen eraser. A ver cómo I dice. I need an eraser. Eraser. I need an eraser. Eraser. Más, como más hacia la E que hacia la I. E. I need an eraser. ¿Ok? ¿Por qué an? Porque si tú dices a va a sonar cacofónico. I need a eraser. ¿Sí? Tienes que hacer pa pausa. O sea, I need a eraser. Complicado, como cuando dices aguja y hilo. ¿Ven? Por eso se dice aguja e hilo para evitar cacofonía. Entonces, en inglés, para evitar esta cacofonía, le agregan una N. ¿Ok? Pero an y a son el mismo artículo. ¿Listo? Bien. Mira que aquí sí aclararon. Para unos unas se utiliza esta palabrita, some. Some. ¿Listo? Es la que se utiliza para hablar de unos y unas. Some, ¿listo? Como I need a book and some sheets, ¿cierto? Necesito un libro y unas o algunas también se interpreta como algunas. Hojas. I need a book and some sheets. Ajá, very good. Bien, viene una aclaración acerca de los sustantivos comunes y los Sustantivos propios, ¿sí? Eh, aquí es importante, eh, bueno, habla de sustantivos comunes, de sustantivos propios. Recordar que los sustantivos propios siempre se escriben con mayúscula inicial, es decir, los nombres, los apellidos de las personas, los nombres de los barrios, los nombres de las ciudades, los pueblos, de las veredas de los departamentos de los estados, de los países, de las provincias, porque depende de cómo sea la división administrativa en cada país, eh, los nombres propios de los animalitos, ¿sí? Si tú tienes un gato y el gato se llama eh, rey, ¿cierto? Rey como sustantivo es un sustantivo común, pero como lo estás utilizando para nombrar a tu gato, entonces se convierte en sustantivo propio y hay que escribirlo con R mayúscula. ¿Listo? Por ejemplo, si ustedes compran una una cicla o compran un carro y a su carro le ponen nombre, le ponen como nombre, no sé, Kit. ¿Sí? Esto era por una película que me acuerdo. Kit con K entonces, como kit en inglés es un set o un juego de cosas, ¿sí? un kit, un kit de herramientas, ¿sí? ese es eh, sustantivo común, se escribe con k minúscula. Pero en el momento que lo convierto en el nombre de mi carro o de mi lancha, si tienen una lancha, entonces la debo escribir con k mayúscula. Listo. Ojo, porque eso es fundamental en sus participaciones en los foros y en sus trabajos. Ojo, persona que escriba sus nombres y apellidos. Con minúsculas. O lo opuesto, que también es incorrecto. Todo con mayúsculas tiene baja nota. Personas que escriban la ciudad, el nombre de sus papás, de sus mamás, eh, con minúsculas, lo mismo. Tenga. Que escriban el nombre del barrio con minúscula tenga. Que, eh, que traducen los nombres del barrio, de la ciudad, del pueblo, tenga también. Porque no se traducen. ¿Ok? Ni se traducen y se escriben con mayúscula inicial. Bueno. Bueno. Eh, aquí algunos eh, sustantivos particulares. Ok. Casos en los que algunos sustantivos eh, comunes se manejan como sustantivos propios. Yo acabo de dar un ejemplo. ¿sí? Y esto es porque uno se refiere a esa persona. Eh, o sea, lo utilizan para referirse a esa persona como si fuera el nombre de la persona. Así como uno a la mamá que le dice mamá o mami, mom, esa va con mayúscula, o cuando al doctor te refieres, hola doctor, ¿cómo está? Ese doctor, como le estás diciendo, hola doctor, está refiriéndote a él como si fuera, o está reemplazando la palabra doctor a su nombre, entonces le escriben con mayúscula, ¿listo? Coach, entrenador, bueno, ahí falta la C mayúscula quedó detrás de la imagen. ¿Listo? Bien. Ah, mira, aquí encontramos, entonces al final de cada sección, Normalmente van a encontrar ustedes una actividad didáctica. Estas actividades didácticas son para repasar lo que acaban ustedes de estudiar. Ojo, estas actividades didácticas no tienen calificación, no forman parte del centro de calificaciones. Así que eh, no va a afectar en nada su nota, así que por favor realícenla. Solo hacer clic en realizar. Miren, abren una ventana nueva, nuevecita, algo, mira, chévere. Este es de opción múltiple. Iniciar. Este curso está muy chévere. Es seleccionar la opción. Eh, sí, por ejemplo, esta. Seleccione esta. Listo. Eh, le hago clic en enviar. Ah, me equivoqué. Continúo. Paso a la segunda. Cierto. Enviar. Ah, me equivoqué. Y así sucesivamente. Pueden equivocarse cuantas veces quieran. Ok. ¿Por qué? Porque es solo para practicar. ¿Listo? Miren, abren una pestaña diferente, la va a cerrar. Listo, continúo. Bueno, entonces vamos a la siguiente sección. Seguimos el mismo material. <clears throat> Viene ahora la segunda parte, eh, la segunda sección. ¿Cuántas secciones tiene este? Este tiene eh, dos, tres, cuatro secciones. Listo. Cierro el menú. Eh, la, la sección 2 corresponde a la persona gramatical y el verbo to be. Las personas gramaticales se refieren a los pronombres, los pronombres de sujeto, yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros o ustedes, ellos, ellas. ¿Listo? Entonces aquí están. ¿Cierto? Es un repaso de eso. Haciendo salvedad con este it. Atención, mis queridos eh, aprendices. It es un pronombre personal que no existe en español. Es incorrecto decir que it es eso. No, de hecho it es un él o ella que se utiliza para sentimientos, objetos y en general cualquier cosa que sea no sea humana y se interpreta como un él o un ella. En español nosotros no necesitamos ese tercer artículo, ese tercer pronombre. Cuando nos referimos a una casa a objetos, ¿sí? Simplemente no colocamos nada. Por eso cuando uno dice, habla de una casa, no dice, ella está bonita, sino dice, mm, está bonita, ¿cierto? Le dicen, ¿qué tal esa ¿Qué le parece esa casa? Y uno dice, mm, está bonita, ¿cierto? No utiliza pronombres, ¿por qué? Porque los objetos no merecen pronombres en español, no los utilizamos, ¿sí? En inglés es al contrario. En inglés todo necesita un pronombre. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué han hecho ellos o qué hicieron? Pues, bueno, eso es cultural. En algún momento de su historia de la lengua, entonces ellos para referirse a todo aquello que no es humano, objetos, entonces utilizan el it. Ojo, no es el eso, esto no, no es cierto, ¿ok? Miren, de hecho aquí la traducción está chévere. El perro come mucho. Él come mucho. ¿Cierto? Nosotros diríamos, el perro come mucho. Sí, come mucho. ¿Cierto? Pero no vamos a decir, él come mucho. Bueno, cuando nos referimos a nuestra mascota, que, o, que lo vemos como nuestro hijo nuestra hija, entonces, pues sí, ¿no? Decimos, él o ella. Ay, no, es que ella es muy consentida. Ahí sí tiene sentido y ocurre tanto en inglés como en español las personas cuando hablan de su mascota ya no se refieren a sus mascotas como it, hablan como he o como she, como si fueran personas, ¿vale? y obviamente eso tiene sentido, ¿vale? bueno, entonces aquí están algo que les quiero recordar este pronombre yo I, yo en inglés I siempre se escribe con I mayúscula, siempre no importa en qué lugar de la oración esté, los demás no los demás se escriben con minúsculas y van dentro de, en alguna parte dentro de la oración. Pero este I siempre se escribe con I mayúscula para que, por favor, uh, no quiero ver a alguien escribiendo, I am beautiful, ¿cierto? Y escriban este I, este I con I minúscula, inaceptable, ya les advertí, bueno. Ah, bueno, aquí está, mira, no, el pronombre sujeto I va en mayúscula, ¿cierto? My friend and I, mira, aquí está el ejemplo, listo. Aquí hay algunos, algunas particularidades de el you, okay, el it, el they y el sujeto en inglés. ¿Listo? El sujeto I, el sujeto yo. ¿Listo? Bien. Eh, si ¿sí es eso el sujeto? Ah, bueno. Listo. Hay unas aclaraciones ahí al respecto. Yo de pronto les doy una. En inglés you se interpreta como tú y como vosotros. Nosotros lo interpretamos como usted, como ustedes, también lo interpretamos como tú y lo interpretamos como vosotros. ¿Listo? Pero en inglés el you solo, el you solito se utiliza para dos, para el tú y para el vosotros. No existe el usted en inglés, no existe la forma... La forma formal suena raro. Bueno, no existe el formal o la palabra formal que nosotros tenemos para la segunda persona, que es el usted. No existe en inglés. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bueno, o sea que el gringo siempre se habla de tú. El respeto está en el contexto. Bien. Viene el verbo to be. ¿Cierto? Aquí hay una tablita del verbo to be para que por favor la repasen. Es importante porque he visto personas que utilizan el he con el am o el I con el are. Ojo, repasar esto, lo del verbo to be, estudiarlo con calma, ¿sí? Bien. Aquí luego se habla de las contracciones, ¿ok? El I'm y esto es importante que vean este video, por favor véanlo, ¿ok? Porque... Eh, desde ya es importante que ustedes empiecen a utilizar las con contracciones. ¿Listo? Eh, bueno, estructuras del presente simple. Esto es fundamental. Que, me lo que lo estudien, por favor, con calma. ¿Listo? La estructura del presente simple del verbo cero estar. ¿Ok? El is. El R, cuando se utiliza el am, cuando se utiliza el is, cuando se utiliza el are. ¿Listo? Aquí hay una um, especificación de cómo se hacen las oraciones en negativo, ¿sí? En el presente simple. Y están cómo se hacen en afirmativo. Ah, bueno, estábamos en afirmativo. Aquí están en negativo del presente simple. Mírenlo. Chévere. Lo contraigo. Y está el interrogativo, el interrogativo en el presente simple. Todo muy bien explicadito. ¿Vale? Bueno, aquí está la actividad didáctica. Ya saben, les recomiendo que la hagan, actividad didáctica. Bueno, continuemos. Ah, ok. La sección 3 corresponde a greetings and farewells. Greetings, saludos, farewells, las despedidas. Tenemos formales. E informales, ¿listo? Aquí ustedes se desplazan con las flechitas, mira flechita a la derecha, de las diferentes formas de saludos formales y de saludos informales. Aquí voy a hacer una salvedad, algo que considero importante. Lo primero, que cuando ustedes llegan de noche a un lugar y saludan, no se saluda con good night sobre todo para quienes participan en los foros y me saludan, good night, no. El saludo de noche es good evening, ¿ok? Y es un saludo formal, véanlo aquí. Good, se escribe evening, good evening, buenas noches, así se saluda. Good evening. Good evening, ¿ok? el good night es una despedida, ¿ok? Good night, véanlo. Good night. good night. Good night es para despedirse. Entonces recuerden, para saludar, good evening. Y para despedirse, good night. Por favor, yo ya sé que el que me participe en el foro y haga eso es porque no vio este material, no estudió el material. ¿Listo? Saludos informales y eh, despedidas informales. ¿Listo? Eh, una aclaración. ¿Listo? Esto que ustedes ven aquí no es significa, por favor, no vean esto como un significa, véanlo como equivale a, ¿ok? Long time no see es, una, es un saludo informal que es difícil de traducir, no se puede traducir, entonces lo que se busca es una, un equivalente, algo similar, algo que encierre la misma idea, ¿vale? Es eso. Entonces vean esto como eh, la idea. O oh, sí, es es equivalente a, pero no como significa tal cosa. No tiene sentido discutir con alguien así. No, eso significa tal otra y el otro no significa esto. No. No se habla de significado, se habla de equivalencias, ¿sí? O también puedes decir, el gringo dice house life y nosotros los colombianos decimos ¿qué tal tu vida? Aunque okay, creo que no hacemos eso, ¿no? No tenemos un saludo así como, ¿y qué tal tu vida? No lo tenemos. Uno sí puede hacer la pregunta, pero no como saludo. Listo, y lo mismo aplica aquí para las despedidas. ¿Ok? Bye. Decir que bye es chao. Empezando porque chao es italiano, ¿no? Bueno, Argentina. Listo. Eh, ah, mira, aquí está la recordación acerca de la diferencia entre good night y good evening. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más tenemos aquí? Ah, bueno, ya la actividad didáctica que es completar. Arrastrar, ¿no? Arrastrar. Sí. Y completar. ¿Cómo saben cuál es cuál? Muy sencillo. Van a escuchar antes de... Good morning, Jonathan. Listo. Entonces, de acuerdo a lo que escuchan... Good morning, Jonathan. Ustedes ya saben qué palabrita debe ir aquí. Listo. Bien. Y finalmente... Vocabulario. Entonces necesito por favor que los invito por favor a que <coughs> aprendan el vocabulario. Aquí habla del alfabeto. Hay muchos videos en YouTube para el alfabeto. Por favor, búsquenlo. Practiquen el alfabeto. Practiquen los números. No quiero en el video porque bajo note, no dejo aprobar. Persona que me presente un video en el que diga, I am 21 years old es inaceptable y lo hacen constantemente. No lo acepto. Tienen que estudiar los números, ¿ok? Entonces, mira, aquí está el alfabeto, están los sonidos de las vocales, ¿ok? ¿Cierto? So, algunas características, particularidades de las algunas letras, los colores, hay que aprender los colores, ¿cierto? Y los números, ojo, los números no acepto, insisto, qué pena ir al profe tan cansón y, y apenas estamos empezando. Pero es que se ve horrible, se ve horrible una persona diciendo, I am 19 years sol. Me da. Uh, ¿Listo? Bien, entonces los números, vean, aquí está. clic a la derecha, hay oraciones, cómo utilizar los números, explicaciones de los demás números. Entonces, pueden ir más allá. Busquen en YouTube. En YouTube hay cantidad de videos con los números para que los practiquen. ¿Listo? Y la forma como se dan eh, la información de los números. Estoy pendiente de la hora. ¿Listo? Bueno, me quedan unos minutos, poquitos. Una aclaración de pronto algo que es importante. ¿Sí? En inglés, ojo, cuando se da información personal, o sea, número telefónico, el número de la... <coughs> de seguridad social o del documento de identidad o del pasaporte cuando se dan ese tipo de números primero, se dan uno por uno, es decir por ejemplo, si este fuera tu número nosotros diríamos, mi número celular es 310-789-4514 bien, en inglés no se dice así, en inglés se dice three one, my phone number is three one ¿sí? Se dice uno por uno. Y con una salvedad, que aquí no la pasaron. Eh, suelen las personas de habla inglesa no decir zero, sino dicen oh. Ok? En lugar de decir cero, dicen oh, la letra O. Entonces tú dirías: my phone number is 310-789-4514. Okay? My PIN code is 1020. Claro, puedes decir 1020. Pero ya sabes, una persona de habla inglesa, iba va a decir un gringo, puede decir, it's 1020, y tú vas a quedar gringo o gringa, y pues no es la idea. ¿Listo? Y aquí finalizamos con la actividad didáctica, la actividad de spelling, de deletreo, ¿Ok? Entonces. Eso es todo, mis queridos aprendices. Confío que les vaya muy bien en su test, ¿vale? Que saquen adelante eso, eh, que estudien el material con tranquilidad, que los que no han participado en el foro eh, lo hagan, por favor, participen en el foro, en el foro social, ¿no? Estoy hablando del foro social. Y, y lo hagan de acuerdo a las indicaciones de la primera sesión en línea. That's it, my dear. Thank you for being here. See you next week. Nos vemos la próxima semana, next Friday. Please take care. See you around. Bye bye.